Pues ya estamos iniciando un programa más, por supuesto, este programa dossier, y tenemos que presumir a los chicos que nos acompañan, porque ya nos hablarán de un maravilloso evento que tuvieron y por supuesto el resultado de trabajo, la disciplina, la dedicación. Pero antes que todo quiero presentarles a todos y cada uno de ellos para que los conozcan. Voy a atravesarme por aquí. Si eres tan amable, nos dices tu nombre. Lizeth. Yo me llamo Alejandra. Brenda. Camila. Fernanda. Yo me llamo Citlali. Yo me llamo Itzel. Yo me llamo Jimena. Yo me llamo Ariadna. Mi nombre es Diana. Mi nombre es Itzayana. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Estefanía. Mi nombre es Fátima. Mi nombre es Marla. Mi nombre es Regina. A ver, por acá tenemos otros dos chicos. Les voy a pasar el micrófono, permítanme un segundo. Me llamo Alejandro. Me llamo Flor. Y yo soy el coach Ricardo Rivera Zafra. Bueno, pues ya están aquí estos chicos acompañándonos. Y entonces, fíjense que es muy interesante porque nos vienen a presumir de algo. A ver, chicos, por supuesto que vamos a estar, nos vienen a presumir de un evento que tuvieron. ¿Con quién les gustaría contarnos cuál fue el resultado de este evento? Porque además, déjenme decirles que tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro director general, porque quiere dirigirles unas palabras, por supuesto, por la dedicación y el trabajo que tienen ustedes. Le voy a ceder el micrófono a nuestro director. Amigos de Secundarias Técnicas, nos sentimos muy orgullosos que estos jóvenes saben trabajar en equipo. Nos sentimos muy contentos de que estas señoritas y estos jóvenes nos hayan puesto en alto a Secundarias Técnicas. Una vez más, demuestran qué es trabajar en equipo. Tenemos sentido de cuerpo, sentido de pertenencia, y tenemos algo muy importante, este ánimo y ese yo interno que les caracteriza, que me dicen que alcanzan hasta más de 3.5 metros haciendo las evoluciones y los trabajos. Maestro Zafra, qué bueno que está aquí nuestro coach, y a ustedes quiero que le lleven un saludo a sus padres, pero que no se olviden de algo muy importante: primero, cuidar su cuerpo, y segundo, tener proyecto de vida. Así es que las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México saludan a toda la República y a quienes nos ven fuera del país, nuestro querido México, a través de estos jóvenes, de esta voz impetuosa, deseosa de decir: aquí estamos, trabajamos en equipo y somos Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación Pública. Cedo el micrófono aquí a nuestros invitados especiales. Nuestros canales están en Fray Servando Teresa de Mier 135, ahora sexto piso. Y ¿quién va a hablar sobre el trabajo? Bueno, van a hablar todos, ¿eh? Aquí todos hablan, eso es lo bueno, ¿eh? Bien, bienvenidos. Vamos entonces adelante con estos chicos para que nos comenten un poco acerca de este evento. ¿Con quién empezamos? ¿Nos dices su nombre otra vez, por favor? Mi nombre es Diana y soy la capitana del equipo. Nada más y nada menos. Diana, cuéntanos un poquito, ¿qué nos vienes a presumir, por favor? Sí, nosotros comenzamos con un festival de 10 de mayo. Después nos fuimos a un concurso, tuvimos la oportunidad de ir a un concurso en Six Flags, donde obtuvimos el 12º lugar de 35 participantes. Enseguida fuimos a una clínica a prepararnos más para asistir a un concurso regional en Cuernavaca. Ahí obtuvimos el primer lugar y aquí tenemos nuestro trofeo. Después, ahorita, nosotros, nuestros planes es ir a Acapulco a un concurso nacional y así seguir creciendo en el equipo. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que nos cuente su experiencia, por favor?
Bueno, al principio todo el trabajo que nosotros teníamos era un poco complicado, porque algunos de nosotros teníamos así como dificultades para las cargadas, para los trabajos, entre otras cosas. Pero ya finalmente comenzamos a unirnos más, comenzamos a conocernos entre nosotros y comenzamos ahí a trabajar en equipo. Comenzamos ahí a integrar a todos, a unirnos y a aprender que todo el esfuerzo y todo lo que nosotros hacemos es ganado para nosotros mismos. Todos los trofeos, todo lo que vamos a ganar y lo que hemos ganado es para nosotros mismos. Pero sí, al principio nuestro trabajo era así como un poco complicado. Ahorita nosotros ya tenemos cierta experiencia. La clínica a la que asistimos fue una gran ayuda para todos nosotros. Y ahorita se podría decir que estamos muy orgullosos también nosotros mismos de todo lo que hemos avanzado. Bueno, y en este caso en particular, como ya lo vieron, la mayoría son mujeres, pero vamos a darle la voz también a su otro compañero, por favor, cuéntanos. Mi nombre es Gerardo, pues como venía diciendo mi compañero Alekei, pues sí, al principio era muy complicado para nosotros, porque antes no teníamos esa experiencia, que serían las cargadas, las atléticas y la técnica, y y antes no sabíamos que era una B alta, no sabíamos nada de eso hasta que fuimos a la clínica y es cuando nos enseñaron cada una de su de cada técnica y cada una cargada. Y bueno, chicos, y ustedes platíquenme aquí entre nos, ahora que nadie nos ve. No porque no quiera robarles la palabra a las chicas, pero ¿no les costó trabajo entrar a un grupo pues tan grande y que los demás compañeros los presionaron, algo así? ¿Cómo fue esa fase? Cuéntenos. Ah, pues sí, fue muy difícil porque eran muchas mujeres, entonces en mi caso pues dije, ¿por qué vas a ser porrista, no? Entonces dije, no, pues fueras mujeres, digo, no, entonces yo les comentaba a mi mamá más porque es la que veo diario, entonces la que me decía que era la que sí me entonces dije, no, pues yo yo soy un que se llama base, que sería base, y entonces sería el que carga supuestamente, y entonces aquí entonces no ve. Bueno, al principio sí se puede decir que fui un poco así como discriminado por algunos amigos que me decían así como, ¿cómo puede ser que vas a ser porrista si ese tipo de ejercicio, bueno, deporte, porque si es un deporte, es solo para mujeres, solo es para, me decían, para viejas? Y bueno, eso para mí fue como un reto y yo dije, bueno, está bien, les voy a demostrar que también podemos entrar nosotros. Y bueno, pues aquí estamos ya, somos 5 hombres en todo el equipo, desgraciadamente no pudimos asistir todos, pero aquí estamos ya nosotros con nuestra experiencia y tanto nosotros necesitamos de ellas como también ellas necesitan de nosotros. Perfecto, y justamente ahora que lo mencionas, por eso en ese sentido iba mi pregunta, porque qué bueno que ustedes lo comenten, que no es una actividad exclusiva de mujeres, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, ¿alguna otra chica que nos quisiera comentar su experiencia en el trabajo que han desarrollado? Por favor. Mi nombre es Regina y pues al principio sí se nos hizo muy, muy difícil porque éramos así muchos y pues la verdad solamente era baile, era cosas que pues la verdad no tenía nada que ver con lo que ahorita estamos haciendo. Después se fue disminuyendo el equipo y después de la clínica pues fuimos aprendiendo nuevas cosas. Al principio pues a mí se me hizo muy difícil al momento de cargar a mis compañeras porque pues no tenía tanta, no tenía esa habilidad para hacer eso, pero con el paso del tiempo pues creo que me fui acostumbrando y fui viendo bien las técnicas que íbamos haciendo y se me fue haciendo muy fácil y lo fui haciendo mejor. Y fíjate que te adelantaste un poquito porque para allá iba mi pregunta, porque yo supongo que en el transcurso de lo que han ustedes practicado, pues no ha habido caídas, no ha habido torceduras, no ha habido nada de eso. Coach, por favor, si es tan amable,
Pues platíquenos cómo ha sido el proceso desde el inicio hasta lo que ahora ya han conseguido, por favor. Ok, todo comenzó hace un año, casi un año, comenzamos en lo que fue, para el 10 de mayo éramos un grupo gigantesco, 90, 80 personas, y comenzamos bailando realmente las cargadas y todo muy sucio, o sea, sin técnica, como pudiéramos aprender, o como nos diera Dios a entender. Empezamos, nos fuimos a un concurso en Six, no nos fue muy bien, pero fue muy buena experiencia. Ahí decidimos que si íbamos a seguir con este equipo, teníamos que crecer. Y realmente lo íbamos a hacer a un nivel fuerte de porristas, lo que es un deporte. Y aclarar que este es un deporte. Ya así que las Olimpiadas ya lo aceptaron como un deporte olímpico. Va a ser cuando comenzamos por exhibición. Pero realmente es un deporte, no es un de chiquitibuna a la bimboma, no, ellas no son animadoras, son atletas, son porristas acrobáticas. Entonces decidimos, ella las llevó a una clínica donde la selección nacional tricampeona mundial las empieza a trabajar, y tuvimos la oportunidad de trabajar con Junior, el coach de la selección nacional, y un coach de Estados Unidos que estuvo trabajando también con Lobos. Curiosamente, nada más de todas las escuelas que trabajó, solamente trabajó con Lobos este coach norteamericano. Y yo me preparé también tomando cursos en la ONP, y ya ahora soy coach elite. Logramos, trabajando, esfuerzo, día con día, asoleándonos y todo, y logramos ir al campeonato regional, que fue en Huastepec, en el Club Dorados Huastepec, y ahí salimos campeones, con todo el trabajo, con los nervios, toda la dinámica, pero tanto los chicos como las chicas logran el campeonato, son campeones regionales de infantil nivel 2. Yo ahorita preparándonos, y si todo nos sale bien, queremos ir al campeonato nacional en Acapulco, Guerrero. Pues estaremos muy al pendiente, profesor, para ver cuál es el resultado en esta participación. Pero ustedes saben que el tiempo vuela en televisión, entonces les voy a pedir que me ayuden con los micros, y al mismo tiempo que por favor me digan cada uno de ustedes qué fue lo más complicado para ustedes en lo que llevan el tiempo preparándose. De manera personal, por favor, si son tan amables, me ayudan con los micrófonos. Pues para mí lo más difícil fue cargar a la flyer y hacer lo de gimnasia, que fue lo del arco y vueltas de carro. Para mí lo más difícil fue aprender a dar vueltas de carro y, como dice mi compañera, aprender a cargar a una persona, porque requiere de mucha técnica. Para mí lo más difícil fue las vueltas de carro y al subir de flyer. Bueno, ya les puedo decir que soy de las bases principales, y la verdad ha sido un poco tedioso, porque les quiero contar que me lastimé de la columna, porque soy de la base, soy de una de las bases principales, entonces cargo mucho peso, y desgraciadamente me lastimé de la columna, me desvié, pero ya fui a que me arreglaran. Dice el profesor, me arreglaran. Sí, eso ha sido lo más difícil para mí, porque la verdad sí he sufrido mucho de la espalda, porque así de la nada me empieza a doler y cosas así. Sobre todo trabajar en equipo, porque yo soy de un carácter muy fuerte y me gusta que las cosas salgan bien, y no siempre me gusta cómo salen, y es como lo más difícil que me ha pasado en este tiempo. Ok, gracias. Yo igual soy una de las bases principales, y lo difícil que fue es cargar a la flyer, porque no teníamos nada de técnica y era difícil cargarla sin técnica, y eso fue lo difícil para mí. Muy bien. Bueno, pues a mí también soy una de las bases, y lo que se me hizo más difícil es que, como dijo ahorita el comentarista, que somos muy pocos hombres, y cargar con una mujer pues es muy muy complicado, pero a la base de que mi coach ha estado entrenando con ellas y sacándole provecho, es que hemos crecido. Y bueno, yo soy de las flyers, y
a mí me ha costado aprender porque no es un trabajo fácil y también me ha, bueno, tenemos que tener una técnica y con las bases tenemos que coordinarnos porque si no nos pueden tirar. Por eso todos somos de, bueno, todos somos de mucha importancia aquí en el equipo. Para mí lo más difícil, pues creo que ha sido en general todos los entrenamientos, porque el asolearnos y estar constantemente, pero creo que eso es algo que nos ayuda a poder estar ahorita en donde estamos y poder haber evolucionado todo lo que hemos evolucionado, porque al principio no teníamos la técnica que teníamos ahora y conforme ha pasado el tiempo hemos ido creciendo y pues ahorita estamos viendo los frutos ya casi un año después, pero todo el esfuerzo que hemos hecho pues ha valido la pena. Bueno, para mí lo más difícil ha sido cargar a las flyers y aprender a hacer gimnasia, por así decirlo, que son los arcos y vueltas de carro y demás cosas, y es lo más difícil que se me ha hecho a mí. Eso iba a decir yo. Bueno, yo también soy una de las bases principales y pues también se me ha hecho muy difícil poder, al principio se me hizo muy difícil poder cargar a las flyer porque no tenía esa técnica ni tanta fuerza como para ser capaz de eso, porque muchas personas me decían que estaba muy chiquita para hacer eso, bueno, muy chaparrita para hacer eso, que no iba a tener la fuerza para cargar a alguien. Y pues creo que no me importó ninguno de esos comentarios y pues es lo que hago, cargar, y me gusta hacerlo. Sí, también me he lastimado, pero no tan fuerte, pero sí, sí ha habido algunas cosas. Y creo que es una de las cosas más difíciles porque tienes que tener mucha coordinación y mucha técnica, porque en ocasiones sí se nos han caído las flyers y pues se han lastimado, y pues eso como que también es irlo practicando. Muy bien, por favor. Bueno, a mí lo que me ha costado trabajo en este trabajo es el equilibrio que mantenemos las flyers para subir. En ocasiones nos hemos caído, bueno, yo he sido de unas compañeras que nos hemos caído y pero sí es un trabajo que me gusta hacer a pesar de que a pesar de las caídas y así. Gracias. Bueno, yo me llamo Alejandra y soy una de las flyers principales. A mí lo que me ha costado más trabajo es, pues, precisamente como al principio no teníamos nada de técnica y así, pues era, se puede decir que un poco más fácil para nosotras hacer las cosas. Ahora sí que nada más teníamos que poner toda nuestra confianza en el equipo y pues hacer que las cosas sucedieran, ¿no? Pero ahora con la técnica y así, muchos dicen, ay, no, es que pues las flyers casi no hacen nada, ¿no? Todo el trabajo es de las bases, o ah, es que las flyers son las únicas que se lucen, ¿no? Pero pues realmente, pues ahora sí que, como dice la palabra, somos un equipo, y pues eso consiste de que todos estemos unidos, trabajemos juntos y así. Entonces, pues yo personalmente ya he tenido un poco de experiencia en cuanto a gimnasia y esas cosas, y pues también soy una parte importante de el área de gimnasia en movimiento. Perfecto. Bueno, para mí se me ha complicado la gimnasia, y como soy flyer se me complica al subir y tener el equilibrio. Bueno, a mí lo que se me ha complicado más fue haber sido base, ya que yo en la clínica fui 3, así que me costó un poco aprenderme las técnicas de las bases. Y pues a paso del tiempo he aprendido las técnicas y todo eso, y ahorita pues ya me sé todo, no todo. Bueno, pues a mí lo que se me ha complicado ha sido la parte de acrobacia, porque pues las vueltas de carro no las sabía dar muy bien, entonces al momento de intentarlas hacer me caía. Entonces, eso es lo que más se me ha complicado
porristas. Bueno, pues a mí lo que más ahorita se me ha complicado es ser base, porque apenas estoy empezando con eso, porque la mayor parte del tiempo y en los concursos que he estado, yo estaba en gimnasia, y pues ahorita con lo de las bases me tenía que aprender la técnica y todo, y pues luego me ha tocado flyers que pues no se equilibran bien, y pues es un poco difícil, y aparte de que he estado agarrando toda la fuerza y todo eso. Bueno, yo soy Flor, soy tercera base. Al principio se me complicó un poco porque yo soy asmática y en los entrenamientos no duraba mucho tiempo. Después, cuando me dicen que yo voy a ser base 3, me doy cuenta de que me tengo que estar viendo, ayudarle a las otras bases y ver a la flyer, puesto que si la flyer se me cae, yo tengo que actuar, tengo que meter los brazos y evitar que ella caiga. Y así, si ella cae, yo la tengo que sostener y les tengo que ayudar con el peso a mis demás compañeros. Sí se me complicó porque no tenía ni la menor idea de qué hacía una base 3. Bueno, yo creo que tanto para mí como para todo el equipo, lo más difícil en el principio de todo fue la falta de comunicación y la falta de disciplina. Al principio sí estábamos así como que cada quien, los que se conocían, se iban para un lado y así se hacían nos hacíamos nuestros grupos. Ya pasando el tiempo, después de que ya vimos que nosotros tenemos que estar juntos para poder ganar, comenzamos a reunirnos entre todos y hacer un solo grupo, y ahí fue cuando comenzó a disminuir la dificultad. Entonces luego llegaron las cargadas, llegaron los básquet, llegaron muchas cosas nuevas para nosotros, y a pesar de eso nosotros juntos quisimos bajar la dificultad de esto, y bueno, pues ahora creo que ya no es casi nada difícil todo lo que hacemos. Perfecto, bueno, el que quiera, la que quiera ayudarme, para la gente que no conocemos, yo escucho que hay bases, base 3 decías, y que hay flyers. ¿Cómo está constituido esto? ¿Alguien me puede explicar a lo que no conocemos? La que guste o el que guste. Por favor. Bueno, la base 1 es la más chaparrita, bueno. Se construye de tres bases, base 1, base 2 y base 3. La base 1 y la base 2 se colocan de esta forma para sostener los pies, se puede decir. Bueno, para sostenerlos. La base 3 se coloca de esta forma, como está mi compañero. La base 1, que es mi compañera, es la persona más chaparrita de base 1 o base 2. La flyer es la persona que sube, que la cargamos. Le vamos a enseñar una subida crunch. Como ven, tenemos que coordinarnos y contar al mismo tiempo. Cuando la base 1 y la base 2 se deben de estar viendo para decir, no, sí, aquí subimos, aquí bajamos, y nada más. ¿Qué? Bueno, aquí son las tres bases. A veces utilizamos una base 4 cuando viene uno de los vuelos. Esta Gaby es precisamente una de las básquetes, de las chicas que lanzamos, y da patada rusa en el aire, cae y la cachan, pero ella es la que levanta 3.5 metros. Tengo base 1, 2 y 3. El 3 normalmente es el que tiene que proteger espalda y cabeza, siempre está cuidando, normalmente si se fijan son de los más altos. Y las dos tienen que entrar, todo es un trabajo en ritmo, todo es en equilibrio, tienen que entrar en un ritmo. No pueden subir diferente o atrasado, porque en un momento dado me pueden tirar la flyer, entonces trabajamos mucho el ritmo precisamente. ¿Alguien más, chicas? ¿Flyers o comentó un comentario como flyer?
Bueno, pues como flyer tienes que tener mucho equilibrio y fuerza, porque estando arriba hay veces que las bases se pueden mover, o incluso acomodándose, pues puedes perder el equilibrio y ahí es cuando te caes, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante tener mucha fuerza y varias cosas que implican ser una flyer. Y pues sí, es difícil al principio, pero pues una vez siendo constante, porque yo pienso que es algo que muy muy importante en todo, en cualquier cosa, o sea, no solamente en un deporte o algo así. Yo creo que ser constante y tener responsabilidad es algo muy importante, que es lo que nos ayuda pues a subir de nivel. Perfecto. Pues chicos, ¿qué creen? La va de nuevo. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Pues ya se está terminando el tiempo. Pero claro, no sin antes, por supuesto, ya es una tradición de nosotros hacerles llegar las cámaras y los micrófonos para que, si ustedes así lo desean, pues le hagan llegar un saludo a sus profesores, amigos, familiares, compañeros, la mascota, quien ustedes gusten, ¿sí? Empezamos allá adelante. Nada más un comentario. Sí, adelante, para profesor. Que ellos puedan ser Lobo 111 o pertenezcan al equipo, es un promedio mínimo de 8.5. No pueden estar en ninguna circunstancias de agresión, de situaciones de mal habladas o cosas por el estilo. Es más, ni siquiera se les permite que vayan y participen viendo una situación de pelea o cualquier cosa agresiva. Es promedio de 8.5 y también tienen que hacer servicio a la comunidad, porque de repente también barremos nuestra escuela, estamos apoyando, pero es parte de todo esto, para que tengan una formación integral y conjunta. Y qué bueno que lo menciona, profesor, para que se den cuenta que no van a divertirse, no van a distraerse, es una disciplina que implica trabajo y esfuerzo, ¿no? Empezamos de este lado, por favor. Pues sí, es algo que se ve mucho en nuestra escuela, sobre todo, que todos, cuando empezamos, todos pensaban que iba a ser como la famosa película de Triunfos Robados, ¿no? Que los porristas son así como lo máximo de la escuela. Entonces, y pues todos, muchos decían, ay no, es que como ya son porristas, se van a creer un buen y así. Pero pues realmente nosotros lo que intentamos es mantener siempre la humildad, y pues principalmente porque también es una disciplina. Entonces, no es algo que, o sea, que se tenga que estar, no sé cómo decirlo, pero no es la palabra presumiendo, es como no sentirnos más que los demás. Uh-huh. O sea, sí hacemos cosas diferentes y sí es difícil, pero pues siempre la humildad, sobre todo. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicos. Estamos llegando ya a la recta final. Les voy a pedir que sean breves, por favor, viendo hacia la cámara, sus saludos, por favor, adelante, la que gusta. Bueno, pues yo quiero mandarle un saludo a mi mamá, que se llama Saraí Granados, y a mi padre, que es José Antonio González. Yo le quiero mandar un saludo a mi abuela, que se llama Rosa, y a mi mamá, que se llama Lulú, por apoyarme en esto de porristas, porque al principio toda mi familia estaba... Yo quiero mandarle saludos a mi mamá Anabel y a mi papá. Gracias. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá, que es Silvia y Lalo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi hermana Paulette, a mi papá Alfonso y mi mamá Edith, por apoyarme en todo. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá Judith y a mi papá Manuel. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá Araceli y a mis hermanas, a Alejandra, Lupita y a... Y Araceli también. Ok. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Mónica y a mi papá, que me han apoyado en esto de las porristas. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi familia en general y a nuestras dos coaches, Ari y Sara. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, a mi mamá Dulce, Israel y Jenny. Okay. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá Lucía y a mi hermana Andrea y a mis amigos que también me están apoyando aquí.
Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá Belén y a mi hermana, Sheila. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Marisol y a mi papá José. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Ana y a mi papá Noé. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Sofía, a mi papá Francisco y a mi hermana Areli. Yo le quiero mandar un saludo a mis papás que me han apoyado en esto, que serían mamá Janet y mi papá Juan. Por favor, acá. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi a Mireya, a Héctor y a mi hermana Kate por haberme apoyado en este transcurso. Yo le mando un saludo a toda mi familia en general, a todos mis amigos y a mis maestros, y darles gracias por apoyarme en esto. Coach, por favor, algún saludo también. Bueno, yo a mi madre Raquel Zafra y darle y el apoyo a nuestro director, que siempre está atrás de nosotros, nos está cuidando, está apoyándonos, y bueno, siempre está a nuestro lado. Un saludo a nuestro querido director. Chicos, chicas, pues muchísimas gracias, de verdad, es muy grato tenerlos aquí. Esto habla de la disciplina, la dedicación, la pasión con que hacen las cosas. Es también muy merecedor esto de sentirse apoyado, respaldado, porque han conformado un equipo. Eso es más importante. Y bueno, por supuesto que desearles el mejor de los éxitos ahora que van a Guerrero, nos dijo, Acapulco. Acapulco, perfecto. Entonces, pues el mejor de los éxitos y nuevamente felicitarlos por este trabajo. Bueno, no me resta más que despedirme, por supuesto, agradeciendo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeras que están detrás de cámaras, a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 111. Muchas gracias y hasta pronto.